¿Sabías que la representación más antigua que se tiene de un chamán o médico mago fue encontrada en el centro ceremonial de Chavín de Huántar? Se trata del Jampi Camayoc, un personaje de rasgos felinos que lleva en su mano derecha, como cetro de poder, un San Pedro o cactus. Según las tradiciones, el San Pedro tiene la propiedad de abrir el espíritu para transportarlo a planos más sutiles. En la cosmovisión andina, el chamán es un sacerdote capaz de comunicarse con el mundo celeste, buscar el alma de un enfermo o guiar al difunto a su nueva morada. Sus ojos no pierden de vista la tierra, que es donde actúa, y al mismo tiempo no aparta su mirada del cielo, que es de donde recibe los misterios de su oficio. Sus atributos son extrañamente parecidos a otros antiguos dioses de la medicina, como Serafis o Asclepios.